Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo. Hoy tenemos una petición de Álvaro Godoy, a quien dedico este vídeo. Tiene un canal de YouTube llamado God Blu-ray, que os invito a que visitéis, que dejaré su enlace en la descripción. Y bueno, es quien me inició en el mundo del coleccionismo en Blu-ray, además de ser un buen amigo. Hoy tenemos la saga Saw, y de nuevo con las pocas editadas que tenemos aquí, ya que las que tenemos son de Emon, y las que faltan son de Disney y no las quiere editar. En fin, así vamos en este país. Empezamos con el unbox. Pues bien, comenzamos. Aquí tenemos la edición coleccionista de Emon, de la primera entrega de la saga. Contiene el Blu-ray con la película DVD, con extras y además un mini póster, como todas las ediciones de Emon de este estilo. Se nos presenta un slip con una edición cuya contraportada es igual que la de la Marey, que veréis después, pero su portada sí será diferente. En la portada podemos encontrar la carátula de la mano, y también nos indica que es una edición coleccionista. Al abrir el disco, podéis comprobar que tenemos un disco de extras en DVD, el disco Blu-ray con la película, y además de eso, viene un mini póster, este de aquí, que os voy a mostrar a continuación. Pero mini, vamos. Ahí está el póster, creo que se ve bien. Igual, el póster es la imagen que tiene la portada. Ya en la contraportada nos encontramos con la sinopsis y los contenidos del disco extra en DVD. Están ahí, que son un tráiler, making of, cortometraje en el que se basó la película, el storyboard, un avance de Saw 2 y Saw en 60 segundos. Para mí esta edición es una edición bastante completa y bastante decente. Seguimos con la primera entrega. Ahora os muestro este precioso steelbook que proviene desde Alemania. Es un steelbook en color rojo que se lanzó para celebrar su 10º aniversario. No contiene castellano, pero se hace bastante irresistible por las chuches que lleva en su interior. Por detrás también es todo en color rojo. Al abrir esto, nos encontramos con el disco y varias chuches que paso a mostraros a continuación. Bien, lo primero que encontramos dentro del steelbook son postales. Esta una sobre un fotograma de la película. Esta también es de un fotograma de la película. Y luego tenemos postales variantes de los pósters utilizados para el 10º aniversario. Por último, tenemos este póster con la imagen del steelbook, que no sé si podré mostraros entero porque es bastante largo. Mostraré por partes. Aquí lo tenéis. No está nada mal esta edición. También mostraros por dentro que aparece la cara del muñeco tan famoso de la película. Esto es lo que lleva el steel alemán de Saw. Ahora ya pasamos a la segunda entrega. De nuevo es Emon la que se marca otra edición coleccionista con el Blu-ray de la película, el DVD de extras y el mini póster. La imagen de este slip es igual en el Amaray, tanto en la contraportada como en la portada. Exactamente, vais a ver que es la misma. Como podéis ver, es idéntica a la del slip cover, sin dejarnos de anunciar que estamos ante una edición coleccionista de Emon. Siguiendo con la tónica de la anterior edición, nos encontramos con un DVD de extras más la película en Blu-ray y el mini póster que paso ahora a mostraros.
que es exactamente igual que la portada que tenemos tanto en el Sleep como en el Abarai. En la contraportada tenemos la sinopsis y los extras de la edición. Como podéis ver, es la misma imagen que en el Sleep, solo que la foto de la derecha allí está en la izquierda. Los extras son el tráiler, entrevistas, imágenes de rodaje, storyboards y más tráilers. Pone. No hay mucho más. Lo mismo, es una edición prácticamente idéntica que la anterior, la de la primera entrega. Y la última edición coleccionista de Emon. A partir de esta ya no hay más ediciones coleccionistas. Emon vuelve a editar, pero se deja cosas por el camino. Lo que podemos destacar es lo que pone de montaje del productor, pero no parece que quieran que se sepa mucho que es el montaje del productor. El disco es de España y viene serigrafiada la imagen que tenemos en la portada. La contraportada contiene la sinopsis, imágenes sobre la película y unos extras bastante pobres que son un trailer y un making of. Poco más hay que comentar de esta edición, a destacar su imagen y su sonido. Vamos con la última entrega hasta la fecha, porque habían rumores de hacer la octava y también de hacer un remake, pero el estreno en cines por el 10º aniversario fue tan flojo que parece que pasan de SAO por el momento. Esta es SAO 7 en 3D, la portada indica que viene tanto 2D como 3D. Tengo que decir que esta portada tiene algo que me gusta mucho, no sé exactamente qué es, pero me gusta mucho. Al abrir nos encontramos con un solo disco en que marca que está la edición 3D, pero cuando introduzcamos el mismo en el reproductor veremos que nos hará elegir sobre cómo lo queremos ver, si en 2D o en 3D. En la contraportada tenemos una sinopsis y esta imagen, que si mal no recuerdo, es del principio de la película. Luego los extras tiene un tráiler, la retrospectiva de 52 formas de morir y escenas eliminadas. Tiene algún contenido extra más que la edición de la sexta entrega, pero tampoco mucho más. También hay que destacar su gran calidad de imagen y de sonido. Y así terminamos este vídeo. De nuevo lamento no poder mostraros más ediciones, puesto que, como ocurrió en el anterior vídeo de Viernes 13, tan solo estas han sido editadas en España, y de fuera con castellano, que yo sepa, no hay ninguna. En el ranking, como siempre, veréis toda la saga, aunque en general es una saga que me gusta mucho. Cada película tiene trampas que a mí, personalmente, como fan de este tipo de género, me gusta. Espero que os guste el vídeo, like y suscribíos. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.